detienen a cuarto implicado en asesinato de surfistas extranjeros en Ensenada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó la detención de Ángel Jesús N., de 31 años, presunto responsable del asesinato de tres surfistas extranjeros en mayo en Ensenada. Las víctimas fueron los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, y su amigo estadounidense Jake Harding Rohart, cuyos cuerpos fueron hallados con el tiro de gracia en un pozo el 3 de mayo. Según las autoridades, los turistas fueron atacados por sujetos armados que intentaban robar su vehículo mientras acampaban. La fiscal estatal maría elena andrade ramírez aclaró que el crimen no estaba relacionado con el surf, sino que fue un intento de robo, aunque se investiga la posible participación de un cártel tras una investigación conjunta con la Fiscalía General del Estado se capturó a Ángel Jesús N. en Santo Tomás, el detenido enfrentará cargos por homicidio y robo agravado. Cabe señalar que los Robinson y Road habían llegado a ensenada desde San Diego, California, buscando nuevas experiencias en las costas del Pacífico, pero su viaje terminó en tragedia. Además, están detenidos Jesús Gerardo el Quecas, su amigo y su novia Ari Giselle por posesión del celular de una de las víctimas.